Presidente, buenas tardes, compañeros legisladores, legisladoras, a los ciudadanos que nos acompañan en este recinto y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. El proyecto de dictamen que se encuentra sometido a discusión para su aprobación se refiere a la iniciativa de ley de Hacienda Municipal del municipio de Puerto Morelos que esta legislatura recibió en días anteriores. Iniciativa que quienes integramos las comisiones de asuntos municipales y de Hacienda tuvimos a bien revisar en la última semana, revisando todos y cada uno de los conceptos que tiene esta iniciativa. Y al respecto quiero comentar varios puntos que considero importantes. En primer lugar, en esta iniciativa que recibió esta legislatura, no se plantea en ningún momento el incremento del impuesto predial. Segundo, en todas las sí existen actualizaciones en varios conceptos, pero en todos y cada uno de ellos fueron revisados a conciencia por los legisladores que integramos estas comisiones y fuimos muy cuidadosos de que no existan incrementos desproporcionados ni injustificados, por lo cual les puedo decir que esta iniciativa no es tal cual la que fue presentada por el Honorable Ayuntamiento de Puerto Morelos. En todos los casos que se planteaban incrementos, fueron modificados a la baja, sobre todo en aquellos que fueron considerados de manera desproporcionada. Los legisladores las revisamos y todos fueron modificados a la baja. También en este dictamen se incluye el derecho de saneamiento ambiental, que se plantea sea del 30% del valor de una UMA. Pero hay que dejar en claro que no es un derecho que van a pagar los ciudadanos ni van a pagar tampoco los empresarios hoteleros. Es un derecho con el que los turistas contribuyen a darle más recursos al municipio de Puerto Morelos. Es un derecho que se cobra en las principales ciudades del mundo con cantidades 3 o 4 veces superiores a lo que se propone en la iniciativa, y que esto de ninguna manera genera una baja en la ocupación hotelera, ni una afectación al turismo ni a los empresarios hoteleros. El caso más claro lo tenemos en el municipio de Solidaridad, donde ya hace un año que este derecho se cobra a los turistas y que no ha implicado de ninguna manera una afectación en la ocupación hotelera, que no ha generado de ninguna manera una afectación a los empresarios y que por el contrario ha generado mayor presupuesto, con lo cual la administración anterior pudo hacer una remodelación de la Quinta Avenida y otras obras de importancia. Por eso pensamos que este derecho de ninguna manera se trata de sobreexplotar la industria turística, y que el turismo está acostumbrado a contribuir a las ciudades con derechos de este tipo. Pero además, quienes integramos esta comisión, agregamos en el dictamen que tendrá que crearse, el ayuntamiento tendrá que convocar a la creación de un comité ciudadano para que en los 30 días siguientes a la publicación de esta ley se conforme este comité que será el encargado de vigilar la recaudación y aplicación de los recursos que genere este derecho de saneamiento ambiental. También comentarles que de la iniciativa que recibió estas comisiones, eliminamos el cobro a las mesas de hospitalidad. Consideramos que es una doble tributación y que varios conceptos que incluía también fueron eliminados, puesto que no encontramos razón por la cual tuvieran que estar contemplados en la Ley de Hacienda Municipal. También decirles que vamos a estar muy atentos a la iniciativa de ley de ingresos que habrá de presentar el municipio de Puerto Morelos en base a esta Ley de Hacienda Municipal, para cuidar también que los criterios establecidos en esa iniciativa que habremos de recibir a más tarde el día 20 de noviembre, en el mismo sentido que hoy estamos trabajando, sean también acordes y congruentes con la calidad de vida que merecen los ciudadanos.
Estamos convencidos que este proyecto de dictamen sí fortalece la hacienda municipal, sí permite que el municipio de Puerto Morelos pueda recaudar más recursos para atender la problemática de su ciudad, pero también estamos convencidos que no afectamos a la población del municipio de Puerto Morelos. Por lo cual, mi llamado es a los compañeros integrantes de la legislatura a que podamos respaldar este dictamen de la Ley de Hacienda Municipal del municipio de Puerto Morelos. Es cuanto, diputado presidente.